vas a saludar al que tienes ahí a tu lado. ¿A cuánto les gusta que los saluden? ¿Y a cuánto muchas veces nos dejan en visto cuando saludamos? Amén, ¿cierto? Saluda al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: prepárate, porque hoy te levantas en el nombre de Cristo Jesús. Vas a levantar tus manos ahí donde estás y vamos a ir a la palabra, a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vas a levantar tus manos porque vamos a declarar esta palabra y esta promesa para ti en el nombre de Cristo Jesús. Su palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un pueblo escogido por Dios y para Dios. Dios te escogió a ti, te llamó a ti con un plan, con un propósito, con un diseño. Vas a mirar al que está ahí a tu lado y le vas a decir: a ti te escogió Dios. Dile: tú fuiste escogido por Dios. Dile: a ti no te escogió el hombre. Y yo sé que muchas veces hemos estado y hemos pasado por las situaciones donde nos sentimos que nos rechazan, que nos discriminan, que no nos quieren, que nos desprecian, que no nos valoran, que no nos toman en cuenta. Y en estos días estaba en oración con el Padre y le decía: Padre, ¿por qué podemos pasar esto, esto y esto? Y sentimos el rechazo, sentimos el fracaso, sentimos que no nos quieren, sentimos que nos buscan nuestros errores, sentimos que nos buscan cuáles son nuestras debilidades, sentimos que nos buscan qué es esto y lo otro. Y el Padre me llevaba a una palabra, una frase, donde dice: porque ellos no han querido entender por qué contigo sí y ellos no. Ahí está la diferencia. Hay muchos que no quieren entender y no han podido entender por qué el Padre puso la mirada sobre ti y no sobre ellos. Porque el Padre te llamó a ti para hacer cosas grandes, tremendas, poderosas y sobrenaturales. Y porque ellos, aunque de pronto quieren hacer eso grande, poderoso y sobrenatural, todavía el Padre no los ha escogido, o los ha escogido pero todavía no están preparados para poderlo hacer. Y debido a todo esto es donde se levanta, donde muchas veces sentimos que no estamos, que no somos. Nos sentimos que nos señalan, nos sentimos que nos pisotean, nos sentimos que no estamos donde estamos. Y hay una gran palabra y una gran promesa de parte de Dios donde nos dice que nos levantemos a resplandecer en su gloria. Tú y yo estamos aquí porque el Padre le plació poner la mirada en cada uno de nosotros. A nosotros no nos escogió ni el vecino, ni el pastor, ni la pastora, ni el líder, ni mi papá, ni mi mamá. Es más, ni mi papá ni mi mamá pudieron decidir si yo nacía siendo hombre o siendo mujer. Fue una decisión directamente de parte de Dios. Por eso hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús: no temas a enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte. La palabra de Dios nos dice: alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. ¿Y cuántos lo creen? Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Dile al que está ahí a tu lado: alégrate y gózate, porque Dios hará cosas grandes contigo. Dile, dile: eres un instrumento en las manos de Dios. Por eso hoy quiero decirte en el nombre de Jesucristo, y este mensaje es para ti. Hay muchos que dicen: yo no voy a la iglesia porque todo lo que hablan allá es para mí. Gloria a Dios, te están hablando. Si vamos a un lugar y nos ignoran, decimos: van a este, como si yo estuviera aquí pintado. Ni me hablan, ni me saludan, ni me dicen. Y si vamos a la iglesia y nos hablan, salimos enojados, salimos incómodos, porque todo lo que predicaron era para mí. ¿Quién nos tiene contentos a nosotros? Y hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús: lucha por lo que Dios te habló,
lucha por lo que Dios te reveló. Lucha por cada palabra y por cada profecía que has recibido de parte de Dios. Yo sé que tú has recibido palabra, has recibido profecía. Yo sé que tú has recibido esas grandes promesas de parte de Dios. Y hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, no te detengas. No te detengas a lo que Dios dijo de ti. No te detengas en luchar en lo que Padre te reveló y ya determinó para ti. Porque cuando Dios lo habló, cuando Dios lo determinó, cuando Dios quiso que fuera para ti, ahora te voy a demostrar bíblicamente, hijos, que se puede oponer el que se quiera oponer y no te va a poder dañar ni te va a poder destruir. Pero hay una condición. El Padre te revela, el Padre te habla, el Padre te da su palabra, el Padre utiliza a sus ministros para que te profetice. Pero la decisión tuya y la labor que tú tienes que hacer es creerle a Dios por lo que te habló, por lo que te reveló, por lo que te profetizó y por lo que Él ya determinó para ti. Estamos, iglesia. Tenemos un Dios que es un Dios de poder y de autoridad. No dejes de creerle a Dios. No dejes de creerle a su palabra, a sus promesas. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido mal. Nos hemos sentido que estamos estancados, que estamos cansados, que no queremos seguir, que no queremos batallar, que se levantan obstáculos en nuestra vida, se levantan obstáculos en el mundo, se levanta obstáculos porque nuestra familia, se levanta obstáculos porque el vecino, se levanta obstáculos porque el reino de las tinieblas. Es más, ¿cuántos saben que tú y yo nos encargamos de levantar obstáculos para cumplir el propósito de Dios en nosotros? Ya te quiero llevar ahora, hijos. Dios es un Dios que cuando Él determinó bendecirte, Él te dice: lucha por lo que yo ya te dije. Y yo sé que el Padre ha hablado a tu vida. Y yo sé que este mensaje de hoy, si tú lo permites, te va a levantar, te va a ministrar y te va a llevar a que te levantes a batallar. Que ese cansancio, ese desánimo, ese dolor, esa tristeza y eso que tú y yo muchas veces podemos sentir porque no creen en nosotros, porque no nos valoran, porque no nos toman en cuenta, todo eso hoy se tiene que derrumbar en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te digo, lucha por lo que Dios ya te ha dicho, por lo que Dios te ha revelado. Lucha por lo que el Padre habló a tu vida, porque Dios tiene cosas grandes y poderosas contigo. La palabra de Dios dice en Juan 11:4: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y su palabra nos lleva también donde nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú y yo, y este es un punto neurálgico para muchos de nosotros, pero antes dile al que está a tu lado, lo vas a mirar y le vas a decir: sigue creyendo, no te detengas, Dios no ha terminado contigo. No sé cuál sea tu situación, hija, pero te has detenido de luchar y de batallar porque no creyeron en ti, porque te lastimaron, te pisotearon, te dijeron: eso no es para ti, tú no eres capaz, tú no tienes los recursos, tú no tienes la capacidad. Y muchas veces, hijos, cuando tú y yo no sabemos y no tenemos claro quién eres tú y quién soy yo en Cristo Jesús, le creemos más a lo que el hombre dice, a lo que la gente dice, a lo que nos quieren dañar y a lo que nos quieren lastimar. Vamos a ir a la palabra, a Primera de Timoteo,
capítulo 6, versículo 12. Mientras que buscamos la palabra, solo te digo, solo cree y vas a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y su palabra dice, primera de Timoteo 6:12, y nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué fuiste llamado? A una vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Habiendo hecho la buena, ¿qué? Profesión delante de muchos testigos. Cuando aquí la palabra te está diciendo delante de muchos testigos, no te está diciendo que todos los testigos van a estar de acuerdo contigo. Te está diciendo, pelea la buena batalla de la fe para poder acudir, para poder ir a reclamar, a luchar, a batallar por lo que Dios me habló, por lo que Dios me reveló, por lo que Dios me profetizó, por lo que el Padre quiere con mi vida. Tengo que levantarme en fe y seguir creyendo que el que me llamó, que el que me escogió, el que me predestinó es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti no te escogió el hombre, no te escogió el padre, no te escogió ninguna persona que tú le puedas decir: es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi vecino, o yo estoy aquí porque a ese le plació. Tú estás donde estás porque el mismo Padre, tu creador, tu hacedor, el que te creó y te diseñó a su imagen y semejanza, le plació poner su mirada en ti. Así de sencillo. O sea que hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, tú no te debes al hombre, tú te debes a Dios. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer, busca siempre la aprobación de Dios. No más, solo la aprobación de Dios. Con esta palabra estamos viendo donde quién está hablando aquí en primera de Timoteo. ¿Quién? Pablo. ¿Y a quién le está hablando aquí? ¿A quién le está hablando aquí Pablo según la palabra? Le está hablando a Timoteo. Y así como le está hablando a Timoteo, le está hablando a Liliana, le está hablando a Darwin, le está hablando a todos los que estamos aquí en esta mañana. Y Pablo le estaba aconsejando a Timoteo como su hijo espiritual. Le estaba diciendo: tienes que creer en lo que Dios habló de ti. Tienes que levantarte a luchar por todo lo que el Padre, tu creador y tu hacedor, dijo que iba a ser contigo. En este solo versículo, Pablo le está diciendo a Timoteo: mantente firme en esa fe, en lo que Dios habló, lo que Dios dijo y lo que Dios determinó. Vas a decir conmigo: tengo que creer y luchar por todo lo que Dios me ha revelado. ¿Y cuántos se van a levantar a creer y a luchar por lo que Dios les ha revelado? Dale otro aplauso al Señor. Aquí lo podemos ver, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: levántate, lucha, persiste. Insiste, persiste y nunca desistas. Lucha por lo que Dios te dijo, por lo que Dios te habló, por lo que Dios te reveló. Y vamos a ir al versículo, al capítulo 1, versículo 18. Y te dice, capítulo 1, versículo 18, donde te dice, primera de Timoteo 1, 18, y te dice: este mandamiento, hijo, este mandamiento, hijo Timoteo, este mandamiento, hijo David, este mandamiento, hijo Daniel, este mandamiento, hijo Sebastián, este mandamiento, pon tu nombre ahí, porque este mandamiento es para ti. Y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, ¿antes qué? Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo: te mando para que de acuerdo a la profecía que tú has recibido,
trabajes, luches, batalles y guerreas por ella. No desistas de lo que Dios te ha hablado. No desistas de lo que Dios te prometió. No desistas de lo que el Padre ya determinó: bendecirte, multiplicarte, sanarte, restaurarte y utilizarte para que seas un instrumento en las manos de Dios. Si Él te lo habló, si Él te lo reveló, si Él te lo dijo, si Él utilizó a sus profetas para que vinieran donde ti a profetizarte y a darte su palabra de Dios, levántate a qué, a batallar, a militar, a guerrear, a correr. ¿Por qué? Por lo que Dios habló, determinó y dijo para ti. Y eso es lo que muchas veces fallamos nosotros. Recibimos la palabra, recibimos la promesa, recibimos la profecía, pero dejamos de batallar, dejamos de pelear. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Sigue creyendo por lo que el Padre te está diciendo. Y tú y yo dejamos de creer, dejamos de pelear la buena batalla de la fe, nos dejamos desanimar porque este dijo o porque el otro no dijo. Nos dejamos desanimar de lo que el Padre dijo para nosotros porque alguien creyó o alguien no creyó en nosotros. Si el Padre te lo dijo que lo iba a hacer, es porque cree en ti. Igual me da si alguien más cree en mí o no cree en mí. Así de sencillo. Así de sencillo y de literal. Si alguien cree en ti, gloria a Dios. Pero si no cree en ti, más que suficiente que tu Creador, el mismo que te escogió y te predestinó, crea en ti y te tenga a ti como un instrumento en sus manos. Más que suficiente. Tu estado emocional y mi estado emocional no lo puedo ligar a las palabras, a los comentarios, a los dichos de cualquier persona. Tú y yo tenemos que estar ligados al Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes algo, hijos? Cuando el ser humano, aún dentro de la iglesia, aún tu familia, te dice: tú no sirves, tú no eres capaz, yo no te quiero, tú eres un desecho, tú no sirves para nada. Mientras que el hombre te está diciendo: tú no sirves para nada, eres cualquier cosa, el Padre te está diciendo: tú eres la niña de mis ojos y te amo con amor eterno, y tengo grandes planes y grandes propósitos contigo. ¿Por qué le creemos más al hombre? ¿Por qué le creemos más al ser humano que realmente lo que está escrito y lo que Dios habló y determinó para ti? Muchas veces ligamos nuestras emociones, ligamos nuestros actos y ligamos todo lo que vamos a hacer con las palabras de las personas que no están ni alineadas ni enfocadas con la palabra de Dios. Cualquier persona viene al lado de nosotros y nos dice cualquier cosa y le creemos. Nos desanimamos, nos desenfocamos, nos desconectamos y nos apartamos. Pero cuando el Padre habla a nuestras vidas, lo escuchamos y lo dejamos pasar. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo, tú y yo tenemos que entender, dile al que está a tu lado, tú y yo tenemos que entender, y escúchame algo, iglesia. Tú y yo tenemos que entender que mi crecimiento viene de Dios y no del hombre. Mi ministerio depende de Dios y no del hombre. Lo que yo haga para Dios depende de Dios y no del aplauso ni de las gracias que el hombre me pueda dar o me pueda entregar. Todo lo que haya en ti y cada una de tus áreas, tú y yo tenemos que entender que dependemos es de Dios y no del ser humano. Yo muchas veces lo he dicho: el que se tenga que ir, que se vaya. ¿Para qué estar rodeado de personas que no están alineados con el propósito de Dios cerca de ti? Y nos apegamos a cosas, a circunstancias, a personas que están por fuera del propósito de Dios. Y te lo digo aún dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y aún dentro de la iglesia podemos ver: nos señalan, nos critican, nos murmuran, nos pisotean, nos quieren opacar.
No te dejes desanimar por el que no crea en lo que Dios te reveló, en lo que Dios te habló y en lo que Dios te profetizó. Si el Padre lo dijo, es como cuando estamos en la empresa, el jefe lo dijo. Si a mi compañero le parece bien, y si no también, el jefe lo dijo. Suficiente. Mas sin embargo, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, así como te lo dice a ti: lucha en fe, cree en fe, milita en fe, por cada palabra y por cada profecía que has recibido de parte de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Sigue creyendo por lo que Dios te dijo. Sigue luchando por lo que Dios te reveló. Sigue trabajando y sigue militando por todo lo que Dios habló y determinó para ti. La bendición que tú y yo recibimos, así sea que Dios utilice a cualquiera sobre esta tierra, esa bendición viene de Dios y no del ser humano. Así de sencillo. Así para que el que dice: fue por mí que recibió la bendición. Es que fui yo el que lo bendije. Es que fui yo el que lo... Májese de esa nube. Que tú y yo no hacemos nada sino la voluntad de Dios. Todo lo que viene a ti, lo que viene a mí, viene de parte del Señor. Solo que muchos se creen y se quieren creer más que Dios y decir: yo bendije, yo hice. Y si no fuera por mí, no sería. Y si yo no estuviera, no hubiera pasado. Si usted no hubiera estado, Dios hubiera utilizado a otro para bendecir y para que descienda la gloria de Dios. Así de sencillo. Sigue creyendo por lo que Dios te habló, por lo que Dios te reveló, por lo que Dios te profetizó, por lo que Dios ya determinó, aún en contra de los que se quieran levantar. Es un Dios que habla, es un Dios que revela, es un Dios que profetiza y es un Dios que cumple cada palabra y cada promesa que Él te ha dado. La palabra de Dios dice: porque nada hay imposible para Dios. Y yo sé, hijos, que aún muchos desde antes de estar en el vientre de su madre se sintieron rechazados. Pero solo te digo: sigue creyendo. Puede que para tus padres, para tu familia, seas un error. Puede que para los mismos miembros de tu iglesia tú seas un fracaso. Pero si Dios te escogió, la palabra de Dios dice: si Dios es por nosotros, que se pare el diablo en la cabeza si le da la gana, que haga lo que quiera hacer. Fuiste escogido por Dios y para Dios. Estamos, iglesia. Sigue creyendo y verás la gloria de Dios. ¿Quién era el padre de la fe? ¿Y tú crees que para Abraham fue muy sencillo esperar todo el tiempo que tuvo que esperar, todos los años que tuvo que esperar para que se cumpliera la promesa de tener a su hijo? Pero ¿sabes qué tuvo que pasar? Y por eso se llama, y bíblicamente se dice, es el padre de la fe. Porque Abraham tuvo, cuando Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo, él se fue y luchó en sus fuerzas, en sus recursos, en sus capacidades. ¿Se acuerdan? Que hasta tuvo otro hijo. ¿Con quién fue? Eso ya lo hemos visto aquí. ¿Con quién? Exactamente. Entonces él fue y recibió la promesa, recibió la palabra, recibió lo que Dios le había hablado y lo que Dios le había revelado, y que dijo: tengo que ir a hacer. Pero cometió un error. Abraham fue y quería hacer lo que a Dios le correspondía hacer. Cuando la palabra te está diciendo: milita en la fe, es donde tú en la fe vas a luchar, vas a trabajar, vas a perseverar por alcanzar lo que Dios te dijo, lo que Dios te reveló y lo que Dios te habló. Y la misma palabra de Dios nos dice que una fe sin obras está muerta. Obra conforme a qué, a la voluntad de Dios. Opóngase quien se oponga, gústele a quien le guste. Y puede que lo que tú hagas para Dios a tres o cuatro no le gusten, de malas por los que no les gustó.
Si tú lo estás haciendo conforme la voluntad de Dios, siéntate gozoso y feliz que lo que estás haciendo es conforme la voluntad de Dios. Si Dios, siendo Dios, todos nosotros nos sentimos incómodos porque si llovió, unos están felices porque llueven, otros porque están haciendo sol. ¿Quién nos tiene contentos a nosotros? Y si Él, siendo Dios, muchos se levantan en contra de Dios porque qué pereza llovió, qué pereza este calor, qué pereza tener que ir a trabajar, qué pereza sin trabajo. Haz, dile al que está a tu lado, ve y haz todo lo que el Padre te dijo que hicieras. Ve y haz todo conforme a la voluntad de Dios. Gústele al que le guste, desagrádele a quien le desagrade. Porque la palabra de Dios dice: o busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres. Y la pregunta te la hago hoy: ¿estás buscando el favor y la aprobación del hombre o estás buscando el favor y la misericordia de Dios? ¿Qué estás buscando hoy? ¿La aprobación de Dios o la aprobación del hombre? ¿Qué estás buscando hoy? La palabra de Dios nos lleva, y como te decía ahora con Abraham, tuvo que esperar años para poder ver el cumplimiento de la promesa y de la palabra de Dios. Recibió la promesa, recibió la palabra, quiso ejecutarlo en sus recursos. ¿Y sabe cuándo se vino a ver el cumplimiento de esa promesa? Cuando Abraham dijo: ya estoy viejo, en mis fuerzas no puedo, en mis recursos no puedo, Señor, haz lo que a ti te corresponde hacer. Y ahí fue donde, ¿qué? Donde Sara pudo tener su, pudo estar embarazada. Pero este fragmento bíblico solamente te lo iba a tocar para que vieras lo que es luchar y batallar en la fe. Satanás, y hay algo, iglesia, ¿cuántos han recibido aquí palabra, profecía, promesa, revelación y que Dios les ha hablado? Cuando tú recibes palabra, cuando tú recibes la revelación, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando Dios te habla, cuando Dios te revela, el diablo se levanta ¿para qué? Para que tú no puedas cumplir el propósito de Dios. Al mismo tiempo que tú estás recibiendo esa palabra, esa profecía, esa dirección, esa revelación del Padre, al mismo tiempo Satanás se está levantando ¿para qué? Para que tú no creas que Dios va a hacer cosas contigo, para que tú no creas que Dios te va a utilizar, para que tú no creas que Dios no te va a tomar a ti como ese instrumento en sus manos. Al mismo tiempo Él lo va a hacer. La misma palabra de Dios nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no es solamente yo venir a decir: yo tengo fe de lo que estoy esperando y tengo la convicción de lo que no veo. No es solamente venir y declararlo. Con declararlo solamente no se va a cumplir. Yo tengo que creer, tengo que obrar, tengo que ejecutar, que lo que tengo de convicción en lo que estoy esperando y en lo que voy a ver, realmente lo voy a recibir y lo voy a vivir. Si fuera solamente por pensarlo, yo creo que estaría aquí sentada pensando: tengo mi closet lleno de dinero, tengo la nevera, tengo esto, solamente de pensarlo. Hijos, Dios tiene planes y propósitos contigo. Y Dios te quiere utilizar de una forma tan sobrenatural que aún ni tú ni yo alcanzamos a dimensionar en todo lo que el Padre nos quiere utilizar. Tú no estás solo, tú no estás sola, te lo digo ya en el nombre de Cristo Jesús. Levántate a luchar por lo que estás esperando. Hazte esta pregunta: ¿qué estoy esperando hoy de parte de Dios? ¿Y qué es lo que tengo la certeza y la convicción que va a venir? Cuando una mujer está embarazada, tiene la certeza y tiene la convicción que lo que está aquí en su vientre, a los 9 meses, a X tiempo, va a dar alumbramiento y va a salir un bebé o una bebé. Cuando tú y yo recibimos
la palabra, la promesa, la revelación. Y cuando el Padre nos habla, literal, nos estamos embarazando de esa promesa y de esa palabra del Señor. Y así como la mujer embarazada se embaraza hoy, y hay un tiempo donde ese bebé dentro de su vientre comienza a crecer y a formarse, asimismo, cuando tú y yo recibimos la promesa y la palabra de parte de Dios y la revelación de parte de Dios, desde el momento que la recibimos hasta el momento del cumplimiento, del alumbramiento de esa palabra, desde ese preciso momento que recibimos la palabra, esa palabra y esa promesa comienza a moverse, a ejecutar y a crecer para cada uno de nosotros. Pero vuelvo y te digo, Dios te habla, Dios te lo revela, Dios te da la profecía, pero somos tú y yo los que tenemos que creer en lo que nos habló, en lo que nos reveló y en lo que nos profetizó. La misma palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Satanás se va a levantar, y la misma palabra de Dios lo dice: se va a levantar. Satanás vino a matar, robar y destruir. Y lastimosamente Satanás a muchos hombres y mujeres de Dios les ha matado, robado y les ha quitado sus sueños, los planes y los propósitos que Dios tiene con ellos. Pero es porque tú le has cedido el terreno. Satanás no tiene más poder del que tú y yo le damos. Pilatos no tenía más poder del que mismo Dios le dio. Y cuando a Dios le plació, le quitó el poder a Pilatos. Esos Pilatos que vienen alrededor de nosotros van a estar hasta que Dios quiera, hasta que Dios lo determine, hasta que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos que luchar. La palabra dice: pelea, pelea la buena batalla de la fe. Y es lo que muchas veces no hacemos. Y tenemos que luchar contra nuestros enemigos. Tenemos que luchar contra las tinieblas. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Hijos, la palabra de Dios nos dice: pelea la buena batalla de la fe. En primera de Timoteo 1, creo que fue 18, decía: este mandamiento te encargo para que conforme a la profecía vaya y milites. ¿Qué nos está diciendo? Cree y ejecuta. Nos está diciendo: pelea en la fe. Pero aquí te está diciendo: también milita en esa palabra y en esa profecía que te he dado. Tenemos que levantarnos a hacer. No es sentarnos solamente a decir: recibí la palabra, recibí la promesa, recibí la revelación y me quedo aquí esperando a que se cumpla lo que Dios habló y lo que Dios determinó. ¿Qué estás haciendo tú para que lo que Dios habló, lo que Dios determinó, lo que Dios te reveló y lo que Dios te profetizó se cumpla en ti? ¿Qué estás haciendo? Y tú y yo, para ti y para mí, es mucho más fácil echarle la culpa a lo externo, echarle la culpa a los demás. Hoy te quiero hablar de tres enemigos que se levantan en contra de qué, en contra de que tú y yo luchemos por lo que Dios habló, por lo que Dios reveló y por lo que Dios te profetizó. Son tres enemigos, van a haber muchísimos más, pero hoy solamente te voy a tocar tres de esos enemigos. El primero de ese enemigo, ¿quién es? Las tinieblas. El primer enemigo que se levanta para que tú no luches, para que tú no insistas, para que tú no persistas, para que tú no alcances lo que Dios te habló, te reveló y te profetizó, es las tinieblas, es Satanás y sus ángeles caídos. Ese es el primer enemigo que hay en nosotros. ¿Satanás se levanta a qué? Las tinieblas se levantan ¿a qué? A que no creamos, a que no avancemos, a que no tomemos la palabra, a que no peleemos por lo que Dios nos ha hablado y nos ha profetizado. Ese es el primer enemigo, las tinieblas, Satanás, sus ángeles caídos. El segundo enemigo, y voy a pasar rápidamente del primero al segundo,
el segundo enemigo que se levanta en contra para que tú y yo no luchemos por lo que Dios nos entregó, nos reveló, nos habló y nos profetiza. Dile al que está a tu lado: eres tú mismo. Eres tú mismo. Soy yo mismo. Soy yo mismo el enemigo de que se cumplan las promesas de Dios en mi vida. Porque tengo límites. Porque soy negativo. Tengo pensamientos negativos. Tengo pensamientos en contra de la voluntad. Ay, señores, el Señor dijo que va a ser de mí una nación grande, bendecida y de bendición. Y como que grande y bendecido, míreme el bolsillo y míreme la nevera. Siempre ponemos límites. Siempre hay pensamientos negativos en cada uno de nosotros. Siempre vamos en contra de la palabra de Dios. Y si tú y yo no aprendemos a luchar en contra de lo que Satanás habla, dice y nos quiere hacer a creer a nosotros, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar ahí donde estamos. Hay una gran diferencia en lo que es realidad y lo que es verdad. Realidad. La realidad de lo que tú y yo estamos viviendo hoy. La realidad es lo que tú y yo somos hoy. La realidad es lo que tú y yo tenemos hoy. Pero la verdad es totalmente diferente a lo que es tu realidad. Puede que tu realidad hoy sea una, pero tu verdad es lo que Dios habló, determinó y te reveló en su presencia y en su intimidad. Ahí está la diferencia. Y el límite que tú y yo ponemos es: recibimos la palabra de Dios, recibimos la promesa de Dios y decimos, pero es que esta es la realidad, sí, pero la realidad tuya de hoy no determina tu verdad de mañana. Lo que tú estás viviendo hoy, lo que tú eres hoy, no determina quién eres tú mañana. Porque la realidad que tú vives hoy es una cosa y la verdad que vas a vivir es otra. Porque la verdad es conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es la única forma de llegar al Padre. La realidad, lo que tú vives hoy, lo que tú eres hoy, lo que tú sientes hoy, lo que tú tienes hoy, no determina cuál es la verdad que va a haber en ti. Y puedes ver que la realidad de hoy, si tú te vas y lo comparas conforme a la palabra de Dios, la realidad que tú vives hoy es totalmente contrario a la verdad que Cristo ha hablado de lo que va a hacer contigo. Estamos, iglesia. ¿Me hice entender en ese punto? ¿O estamos confusos? ¿Entendimos esa parte? El primer enemigo son las tinieblas y Satanás. El segundo enemigo somos nosotros mismos. Nuestros límites, nuestros pensamientos y la realidad que estamos viviendo. Ese es el segundo. Y yo me puedo ir, y sé qué pasa, yo me puedo ir a batallar, a guerrear en contra del primer enemigo, que es Satanás y las tinieblas. Pero si primero no he batallado con el segundo enemigo, que soy yo mismo, no puedo ir a derribar al primer enemigo. ¿Me hago entender? Si yo primero no me derribo mis límites, mis impotencias, lo que yo creo y mi realidad, no voy a tener la fortaleza, la sabiduría, la capacidad y el denuedo para ir a derribar a ese primer enemigo que mencionamos, que es Satanás y todos sus demonios. Porque si yo no creo
que soy un guerrero de Dios, escogido por Dios, y para Dios no voy a ser capaz de ir a enfrentármele al diablo, atarlo y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y muchos quieren ir a hacer lo contrario. Muchos quieren ir a levantarse a batallar en contra de Satanás y sus demonios, cuando lo primero que tenemos que hacer es batallar en contra de nosotros mismos. Somos tú y yo los que ponemos los límites. Yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo el recurso, yo no soy capaz, que lo haga otro. Yo no, yo hago por aquí o hago por acá, pero yo no. Ahí está. Ahí está. Somos nosotros mismos los que nos estancamos. Y podemos tratar de vencer las tinieblas, a Satanás, sus ángeles caídos, sus demonios, sus potestades, y decimos: que se pare el diablo si quiere. Y el diablo por allá burlándose de nosotros. Y usted me va a venir a derribar a mí cuando usted mismo ni se derriba a usted mismo. Cuando usted me va a venir a decir a mí que crea en usted que tiene poder y autoridad, cuando usted mismo ni siquiera cree que tiene poder y autoridad. Queremos que otros crean en nosotros cuando nosotros ni siquiera creemos en nosotros. Para ir a derribar a Satanás y todas las tinieblas, derriba primero ese temor, esos límites, esos pensamientos negativos que hay en ti, esas barreras que tú mismo te pones. Tú mismo te pones esos límites. Tenemos un Dios, es que hijos, tenemos un Padre que cree en nosotros. Nos llamó, nos escogió, nos predestinó para grandes cosas. Y siendo el Dios que nos escogió para grandes cosas, nosotros le ponemos el límite a Dios: yo no lo hago, yo no oro, yo no predico, yo no voy. ¿Pero qué tienes tú de diferente al otro? No, yo no. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? Si la palabra de Dios dice, hay varias palabras que encontramos y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay otra palabra que nos dice: en Cristo Jesús somos más. ¿Hay algún vencedor aquí en esta mañana? Amén. Ya los que tienen límites, no, yo no lo digo, porque es que como si yo tengo un límite. Tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Cuando tú y yo le creemos a Dios, hay un sinnúmero de cosas que se van a levantar en contra para hacernos creer que no podemos, que no somos capaces. Primer punto, primer enemigo: Satanás, sus demonios, las tinieblas. Segundo enemigo para que tú y yo luchemos y alcancemos el propósito de Dios, lo que Él nos habló, lo que Él nos reveló, lo que Él nos profetizó, nosotros mismos. ¿Cuál crees tú que es el tercer punto? Y aquí sí me voy a quedar. ¿Cuál crees tú? ¿Sabes cuál es el tercer punto? Ese tercer enemigo que nos impide luchar, batallar, militar por la palabra. ¿La qué? La palabra, por no creer en la palabra y en lo que Dios habló y determinó. Mira al que está a tu alrededor. Mira al que está a tu alrededor. El tercer enemigo para que tú y yo podamos luchar y alcanzar lo que Dios ha dicho será y es la gente que te rodea. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Hijos, tú y yo tenemos que aprender. Hay personas que vienen a la vida de nosotros. Dos cosas. Hay personas que vienen a la vida de nosotros para ser de bendición, pero hay otras personas que vienen a nuestra vida para darnos una lección. Y tú y yo tenemos que entender algo. Hay personas que vienen a la vida de nosotros
para cumplir un plan y un propósito y para estar con nosotros por X tiempo. Pero cuando tú y yo vamos avanzando, cuando tú y yo vamos creciendo, cuando tú y yo vamos levantándonos en Cristo Jesús, esas personas que están a nuestro alrededor, que no quieren creer, que no quieren avanzar, que no quieren soñar y que no se quieren levantar, son obstáculos para que tú y yo podamos crecer. Muchas veces no entendemos por qué alguien que estaba con nosotros 5, 6, 8, 10 años, 15 años, de la nada se desapareció. ¿Y qué pasó? Si éramos tan amigos, si hablábamos tanto, si compartíamos tanto, si íbamos y veníamos, ¿qué pasó? Y de un momento a otro dejamos de hablar con esas personas. Porque son personas que Dios permite que estén en la vida de nosotros con un plan, con un propósito y con un diseño. Y cuando ya esa persona que está al lado de nosotros no va a ser ni de beneficio ni para nosotros, ni nosotros para ellos, esas personas van a ser quitadas de nosotros. Todo tiene un ciclo. O crecemos juntos, o lo que te está impidiendo crecer va a ser quitado en el nombre de Jesús. Estamos. Hay personas que no están viviendo de acuerdo ni a la palabra ni a la voluntad de Dios. Y son personas que pueden venir a la iglesia. No todo el que vaya a una iglesia está alineado a la palabra de Dios. No. No todo. Esas personas, y te decía, ese tercer enemigo será y es la gente que nos rodea, que no están alineados ni están conforme al propósito de Dios. Y vuelvo y te digo, no todo el que esté en una iglesia está alineado al propósito de Dios. No todo el que se sienta al lado tuyo dentro de la iglesia es porque realmente está alineado conforme a la voluntad de Dios. No tienen una vida conforme a la palabra ni a la voluntad de Dios. Por eso pasa, y yo sé que te vas a identificar con esto, por eso pasa que aún dentro de la iglesia tú le dices a alguien: Dios me habló de esto, Dios me dijo de esto, y ese alguien te va a decir: ¿y usted cómo va a ser? ¿Y usted sí es capaz? ¿Y usted sí, aún dentro de la iglesia? ¿Y usted sí puede? Pero usted no está preparado para eso. Primero tiene que prepararse. Primero esto y primero lo otro. Porque no creen en lo que Dios habló acerca de ti, en lo que Dios te reveló a ti. No lo creen. Es que vamos a mirar. Si no creen en lo que Dios mismo les reveló a ellos, ni les habló a ellos y le profetizó a ellos, mucho menos van a creer en lo que te habló a ti, te profetizó a ti y te reveló a ti. Estamos, iglesia. Esta palabra como que no trae muchos amén, ¿cierto? Como que no. Cada cosa que tú digas, ellos van a decirte: usted está loco, eso es imposible, usted no es capaz, usted nunca lo ha hecho. ¿A quién no le ha pasado? Lo hemos vivido en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia. Usted lo va a hacer. ¿Y usted que nunca lo ha hecho? Siempre hay una primera vez. Y si el Padre me lo reveló, me lo dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Es que no lo hago yo, es Él el que lo hace. Si yo me paro en mis fuerzas a hacerlo, va a ser todo un fiasco, va a ser un fracaso. Pero si lo hago en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, todo va a fluir y va a ser para la gloria de Dios. Esas personas que están a tu alrededor te van a decir: ¿cómo va a ser posible? Usted está loco, usted no es capaz, usted no tiene fuerza, usted no tiene los recursos, eso no es para ti. No, usted lo va a hacer. Yo lo hice una vez y fue el fracaso total. Es que ni lo intente, porque ¿para qué? Yo ya ensayé y eso no está bien, eso no se puede, eso es imposible, eso no lo puede hacer, eso no lo puede lograr. Nada que ver con la realidad, ¿cierto? Nada que ver con la realidad. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, sigue creyendo por lo que Dios te habló y lo que Dios te determinó. Gústele al que le guste, parézcale
al que le parezca. Si a Dios le pareció y si a Dios le agradó, ¿tú de quién dependes? ¿De quién? ¿Del hombre o de quién? Hay aquí hay gente de fe. Esa gente de fe, ¿sabe qué es lo más tremendo, hijos? Que los que tenemos fe parecemos un imán a los que no tienen fe. Tú vas a ver que tú tienes fe. Ustedes han cogido, ¿saben qué es un imán? Un imán atrae. Y donde tú pones el imán atrae como lo metálico o lo que el imán trae. Cuando una persona tiene fe, siempre está atrayendo a los que no tienen fe. Tú vas a decir, yo voy a ir y voy a estudiar en la universidad, voy a estudiar para hacer psicología. ¿Usted qué? ¿Y usted? ¿Sí, yo? Siempre va a haber un pero. Siempre va a haber, y usted lo va a hacer. Siempre los hombres y mujeres de fe pareceremos como si tuviéramos un imán para atraer a la gente que no tiene fe. Y somos tú y yo que decimos que tenemos fe tan irracionales, que cuando recibimos algo de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, la profecía y la revelación de Dios, al primero que vamos y le contamos es el que no tiene fe. Al que no tiene fe es el primero que le vamos a contar. Es el primero que vamos. Usted muy bruto se va a meter en eso. Pues hágale, porque a mí me fue muy mal. Pues mire a ver. Entonces decimos que los irracionales son ellos. ¿Y dónde estamos nosotros? Dile al que está ahí a tu lado. Lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir: tienes que aprender a contradecir lo que dice Satanás. Tienes que aprender a contradecir lo que dicen tus sentimientos. Tienes que aprender a contradecir, y levanta la voz, a contradecir lo que dice la gente que no están alineados con la palabra de Dios, para que puedas ver y recibir lo que Dios dice de ti. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo, amén. Aprende a contradecir a Satanás. Aprende a contradecir al carnal. Aprende a contradecir al que está a tu lado. Aprende a contradecir al que no va alineado al propósito de Dios. Se puede llamar papá, se puede llamar mamá, se puede llamar hijo, se puede llamar esposo, pero si no está alineado a la palabra de Dios, aprende a contradecirlo. Aprende a contradecir esa voz que te habla, que no es la voz de Dios. Porque Dios te habla y te dice: te voy a levantar, te voy a edificar, te voy a construir, te saqué para que seas luz en medio de las tinieblas. Y el diablo te va a decir: tú eres un fracasado, tú no sirves. Y más fácil creemos lo que Satanás dice que lo que Dios dice. Calle a Satanás en el nombre de Jesús. Ahí está. Nos afligimos. Nadie me quiere, nadie me ama, hijos. Y decimos, levantamos. Yo sé que Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Pero alguien nos miró feo y nos bajoneamos. Alguien nos dice: yo no creo en usted. Nos bajoneamos. Alguien nos dice: no creo en lo que usted predica. Y nos bajoneamos. Si el Padre te dijo: predica, sigue predicando. Es el lenguaje del reino. Que si el otro lo creyó, no lo creyó, problema el que no lo creyó. Suficiente. Este me saludó, no me saludó, y nos sentimos mal. Este me miró y no me miró, ya me sentí mal. Ya no me quieren, ya no me aman, me rechazaron. Dile al que está a tu lado: déjame escuchar la palabra de Dios. No me interrumpas, que este mensaje es para ti. ¿Sabe qué hace el diablo cuando te interrumpe y no te deja escuchar la palabra? El diablo se incomoda porque sabe que el Padre te está hablando. Y este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Porque tú y yo muchas veces nos hemos levantado para hacer tropiezo a los hombres y mujeres de Dios. Aprende a contradecir a la gente que dice: tú no puedes.
Cuando alguien te dice, tú no puedes, es porque está hablando conforme a sus límites, conforme a sus capacidades, y crees que tú tampoco lo vas a poder hacer. Por eso te dije, este mensaje de hoy no te va a sacar muchos amén. Y vuelvo y te digo, si el Padre me dijo, habla sobre esto, lo hablo. Suficiente si al Padre le gusta. A mí me da tristeza, hijo, saber y ver que hay cantidad así de predicadores que preparan un mensaje, una prédica, pensando en que a la iglesia le guste. Y yo no vine aquí a predicar para que a la iglesia le guste. Yo vine a predicar para que el Rey de Reyes, el que me escogió, el que me diseñó, el que me plantó, el que me puso, el que me dijo, muchos no han podido entender porque contigo sí, con ellos no, vengo a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de sencillo. Así de sencillo, hijos. El Padre te está hablando de una salvación y te lo hablaba ahora. Pelea, batalla, milita. Una eternidad, una salvación. Eso vengo a hablarte hoy. ¿Cuál es tu eternidad y cuál es tu salvación? ¿Tú crees que buscando el agrado y la aprobación del hombre vas a ser salvo en Cristo Jesús? ¿Tú crees que buscando de que el hombre te aplaude y te diga excelente por lo que hiciste y sientas que vas en contra de la palabra y del propósito de Dios, vas a alcanzar lo que Dios te va a entregar y la salvación que Cristo Jesús te da? Deja de preocuparte por el qué dirán. ¿Y qué dirán? ¿Y qué pensarán? Hijos, Si yo sé quién soy en Cristo Jesús, me resbala lo que alguien piense, diga o hable de mí. ¿Sabes? Yo lo compartía con uno de los hijos. ¿Sabes? ¿A cuántos se han dado cuenta que los han murmurado, criticado, señalado, juzgado y que han hablado mal? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando sabes que te levantaron chisme, calumnia, te criticaron y te murmuraron y te rechazaron? ¿Qué es lo primero que haces? Metí un puño, ¿qué más haces? ¿Qué haces? ¿Qué más? Muchos van y hacen el reclamo, ¿sí o no? Hijos, mira, cuando yo sé quién soy, sí, cuando yo sé quién soy, yo sé quién soy y sé lo que hay en mí, yo no tengo que ir a pelear con nadie, a demostrarle a nadie quién soy yo ni lo que hay en mí. Yo estoy segura y estoy convencida quién soy yo y qué es lo que el Padre ha puesto en mí. Y soy yo la que tengo que creer quién soy yo y qué es lo que el Padre ha puesto en mí. Si el otro cree en mí o no cree en mí, es decisión de cada cual en qué creer o en qué no creer. ¿Sabe quiénes son los que van y pelean? ¿Quiénes son los que van y enfrentan? ¿Usted por qué dijo? ¿Usted por qué salió con esto? ¿Y usted por qué murmuró? ¿Y usted por qué no cree en mí? ¿Y usted por qué no cree que yo tengo dones y talentos? ¿Saben quiénes son los que lo hacen? Los que ellos ni siquiera mismo creen lo que tienen y lo que Dios ha puesto en cada uno de ellos. ¿Estamos o no estamos? Más sencillo. Hijos, ¿quién es el que se defiende? Cuando tú te vas a defender, vamos a poner este ejemplo. Vani, por allá escuchaste que te dijeron. A mí me lo han dicho. A mí me han dicho. Es una falsa profeta. Es mentiroso. Es no sé qué.
A ver, ayúdeme. ¿Qué nos han dicho? Ya me olvidó. Son unos ladrones y se gastan la plata de los diezmos. Y todos los pastores son iguales. Si yo tengo la certeza y la convicción, ¿quién soy yo en Cristo? Que cuando yo voy, entro a la intimidad con mi Padre, sé que Él está conmigo, que Él me abraza, que Él me apechicha, que Él me sostiene, que Él está conmigo y que Él me ama. Me voy a preocupar de que usted no me ame o que el otro no me ame. Si el que me creó, el que me diseñó, el que me levantó, el que me sana, el que me restaura, el que me bendice, el que me da todo, me ama y está conmigo, me voy a preocupar porque el ser humano no está conmigo. Hijos, cree en lo que Dios ha dicho de ti. Pelea por lo que Dios te habló. Pelea por lo que Dios te reveló. Pelea por cada palabra, por cada promesa y por cada profecía que Dios te ha entregado. Independiente quién cree en ti o quién no cree en ti. Es más, te lo voy a demostrar. ¿Tú crees? Ay, sonó un aplauso ahorita, qué maravilla. ¿Tú crees? ¿Quién es Jesús? Jesús hacía señales y sigue haciendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y tú crees que Jesús todo el mundo lo amaba? ¿Todo el mundo amaba a Jesús? No. Hasta sus propios hermanos, los de sangre, los de sangre, rechazaron a Jesús y no creían en Jesús. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Vamos a buscarla. Dile al que está ahí mientras tanto a tu lado. ¿Cuántos saben que Jesús tiene hermanos? Y entre ellos habían hombres y mujeres. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Cuando te hablo de contradecir, ya te voy a llevar a la otra palabra. Cuando te hablo de contradecir todo lo que la gente habla de ti, te estoy hablando de contradecir todo lo que la gente habla de ti que está en contra de la palabra de Dios. ¿Estamos? Y antes de ir a demostrarte que no todos estaban agradados y amaban a Jesús, la palabra de Dios dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que hayan tropiezos. Es inevitable, es imposible que no hayan tropiezos. ¿Sí o no que así dice la palabra? Pero la palabra dice: pero ¡ay de aquel por el que viene el tropiezo! Y la palabra lo dice. Lucas 17:1, y enseguida te muestro lo de Jesús. Lucas 17:1 dice, y lo encontramos en Mateo 18:6-7 también. Y dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel, pobrecito aquel, del que vienen los tropiezos. En la palabra de Dios para todos dice en Mateo 18:6, dice: le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores. Dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado: no seas tropiezo para un seguidor de Cristo Jesús. Tropiezos van a haber. La palabra lo dice. Es imposible que no hayan tropiezos. Es imposible que no haya el día malo. Es imposible que nadie se levante en tu contra. Satanás no está contento con lo que Dios está haciendo contigo. Y es imposible que nadie se levante en tu contra. Alguien se va a levantar. Pero te digo, hijo, hay consecuencias cuando nos convertimos en piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Hay consecuencias. Hay consecuencias.
Por eso te dijo, ojo con lo que hablas, ojo con lo que murmuras, ojo con lo que dices. Vea, hágase, cierre su boquita, ciérrela. Yo no entiendo donde hay hombres y mujeres de Dios escogidos por Dios que tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos, y no alcanzo a dimensionar cómo muchos se levantan en contra de ese hombre y de esa mujer de Dios que está lleno del Espíritu Santo de Dios. No entiendo. ¿Cuál es el evangelio que tú estás viviendo? ¿Cuál es el evangelio que tú profesas? Donde te levantas para decir, soy santo, soy cristiano, soy el que hago. Y conoces palabra hasta más que los pastores. Más que los pastores te conoces la palabra. Y va a hablar uno de algo, ay, yo ya lo conozco, ay, yo sé dónde está. Y la palabra de Dios dice, por tus frutos eres conocido. A ver tus frutos. ¿Cuál es el evangelio que tú estás hablando y declarando cuando te levantas a señalar? Hijos, es tan tremendo que aún dentro de las iglesias se levantan miembros de la iglesia a buscar la caída de los ungidos de Dios, a buscarle el pero, a buscarle el detallito, a buscarle la caída. A mí alguien me decía una vez, pastora, pero es que, y es una persona de mundo, me decía, pastora, pero si es posible que alguien dentro de la iglesia se levante en contra de un pastor y de una pastora, si lo que los pastores hacen es ayudarles, llevarles la palabra, llevarles el evangelio, exhortarlos conforme la palabra de Dios y ayudarlos para que puedan crecer y avanzar. Si es posible que dentro de la iglesia ellos mismos se levanten en contra de los pastores. Y le dije, eso se ve de día y de noche. Muchos de los que han recibido esa ayuda, de los pastores, de los líderes, de algún miembro de la iglesia, y en algún momento les ha ayudado, cuando algún día le dijo, no te puedo ayudar o no lo voy a hacer, comenzó a buscar el pero tuyo, el defecto tuyo, el pecado tuyo, y la forma de debilitarte y sacarte. No entiendo cómo se levantan en contra de hombres y mujeres que han sido usados y utilizados por Dios para pisotearlos. ¿Sabes? No, ya sí voy a entender. No alcanzan a dimensionar cuando la palabra de Dios dice, a mal que les vaya. Hace poco predicamos acerca de Aitofel. ¿Aitofel qué hacía? Murmuraba, criticaba y le buscó la caída ¿a quién? A David. ¿Y cuál fue el final de Aitofel? Se ahorcó solo. Por eso le digo, ¿qué dijeron? Que digan. Que no creen en ti, que no crean. Que murmuran en tu contra, que sigan. ¿Quién se está atando? ¿Ellos o tú? ¿Ellos o tú? Que te resbale. Tú no dependes del ser humano. Y la palabra de Dios dice, les va a ir muy mal. Ahora no ha de faltar el que diga, la pastora nos echó un... Ay, hijos, ustedes saben que así me dijeron una vez. Una vez alguien me preguntó acerca del diezmo. Miren lo ilógico. Alguien me preguntó acerca del diezmo. Que qué pasaba cuando la gente no diezmaba y todo esto. Y le dije, mire, la palabra de Dios dice este. Y le mandé la palabra, físicamente la palabra. Textual así, extraída de la Biblia, se la mandé. Así. Y le dije,
La palabra de Dios dice: traed los diezmos al alfolí, y todo lo que dice. Y la palabra dice: ponedme a prueba. Y la palabra dice: malditos sois con maldición cuando no diezmamos. Y ahí sí dice la palabra, ¿cierto? ¿Y sabe qué dijo esta persona? Que yo lo había maldecido, le había lanzado palabra de maldición, que porque le había mandado esa palabra. Búscamela, hijo. Si tú vienes y me preguntas algo, venga, yo no estuve, sí estuve en la predica de Aitofel, pero no me acuerdo qué pasó. Y yo te digo, mire, la palabra en Aitofel dice que los Aitofel se ahorcan solos. Entonces tú vas a salir diciendo que yo te mandé a decir y que decreté que tú te vas a ir a ahorcar solo, y te maldije porque te vas a ir a ahorcar solo. Eso me pasó. Y eso que nosotros les contestamos con la misma palabra. Con la palabra de Dios le contestamos. Ustedes nos conocen, y cuando alguien nos ha preguntado le decimos: vea, la palabra dice esto y la palabra dice esto. Aquí como te lo estoy diciendo, a mal que le van a ir a los que son de tropiezo. Bíblicamente está, escrito está. Y cuando alguien me preguntó y le mandé toda la palabra, 3.9, 3.10, y decía: malditos sois con maldición, vino furioso y por allá regó el cuento. A muchos de la iglesia le regó el cuento, o a muchos no, a algunos logró coger. Y fue y le dijo que yo los había maldecido. Y tengo que aprender a hablar. Maldecido, que porque yo le mandé esta palabra. Yo le dije: pero si vos me preguntaste qué pasa con el que no diezma, te estoy mostrando bíblicamente qué pasa. ¿Cómo me estás diciendo que yo te estoy maldiciendo? Ay, lo dije bien, maldiciendo. ¿Sí o no? Si tú me preguntas en este momento: pastora, ¿qué va a pasar con los que se levantan como piedra de tropiezo? Y yo te digo: la palabra dice a mal que les va a ir. Tú estás diciendo que es que yo te estoy diciendo que te va a ir muy mal porque la pastora te está maldiciendo que te va a ir muy mal. Es como cuando la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Hijos, escrito está. Escrito está. Sino que sabe que es lo que nos pasa. Tomamos lo que nos conviene y a la manera que nos conviene. Solo te digo, hijos, mucho cuidado con lo que hablas, mucho cuidado con lo que murmuras, mucho cuidado con lo que piensas, mucho cuidado con la forma como actúas. Siempre, siempre va a haber alguien que se va a levantar en contra de lo que tú crees, en contra de lo que Dios te habló y en contra de lo que Dios te reveló. Siempre se va a levantar alguien. Y tú y yo fuimos escogidos ¿por quién? Por Dios. Y para Dios, levántese quien se levante, Dios va a cumplir el propósito en ti. La palabra nos dice, y quiero que vayamos a Juan 7:5, y te voy a demostrar lo que dice. Cuando te preguntaba ahora que si tú creías que todo mundo quería a Jesús, y tú vas a decir, como con los pastores, como que todo mundo no quería a Jesús, y Jesús hacía milagros, Jesús sanaba. Jesús, ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía Jesús? Y dice la palabra en Juan 7:5: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Y tú crees que porque los hermanos de Jesús no creían en él, Jesús se dejó intimidar porque no creían en él? ¿Sabe qué hizo Jesús? Palabras mías. ¿Qué dijo Jesús? Si los que están cerca de mí, desde allá hasta aquí, no creen en mí, me voy a buscar los que están lejos de mí, que sí creen en mí. Eso hizo Jesús. Eso hizo. Si los que estaban cerca de Jesús no creían en él, Jesús se fue a los que estaban lejos, que sí creían. Si los que no creían en Jesús, en que podía hacer milagros, señales y prodigios, que dijo Jesús: ah, aquí no creen, me voy. Y me voy donde hay un jorobado, una mujer jorobada que me está esperando. Me voy donde un ciego que me está esperando que le haga el milagro. Me voy donde una mujer de flujo de sangre que está esperando que la sane. Se fue a los que sí creían en él. Pero Jesús no permitió que ni el comentario, ni que creyeran o no creyeran, le afectara en el ministerio que él tenía para ejecutar.
nadie. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jesús, Jesús no dejó de hacer su obra porque sus hermanos no creyeron. Jesús continuó. Y yo pregunto, ¿cuántos van a continuar en la obra del Señor? ¿Cuántos van a continuar en esa lucha y en esa batalla para hablar, para llevar, para predicar lo que Dios habló, lo que Dios reveló y lo que Dios le ha profetizado sobre ti en el nombre de Jesús? Dale ese fuerte aplauso a Jesús, amén. Vas a levantar tu mano y vas a decir conmigo con poder y con autoridad. Pero lo vas a decir con la convicción en ti. Y vas a decir: nunca, pero nunca me dejaré influenciar por las opiniones de la gente que no está alineado a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado: no te dejes influenciar de ellos. Dile: tú eres la influencia para ellos conforme a la palabra de Dios. Tú eres la influencia, la palabra de Dios que dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Levántate en el nombre de Jesús. No te dejes influenciar, no te dejes atemorizar, porque este dijo, porque el otro dice. Aquí nos damos cuenta que el pastor, que la pastora, que el líder, que el otro, a mí que me resbale lo que digan de este o del otro, sino que mi Padre me dice: levántate y resplandece en mi gloria. Yo me levanto a resplandecer en su gloria. Parézcale al que le parezca, gústele al que no le guste. Así de sencillo. No te dejes amedrentar por los comentarios de los demás. Tienes todas las ganas de hacer, tienes todas las ganas de hacer la obra de Dios. Y llega cualquiera que está desconectado al propósito de Dios y te dice: tú, ¿y usted sí es capaz? Ah, ya, ya, no fui capaz. Te van a señalar muchas veces, te van a criticar muchas veces. Que eso resbale, que eso te resbale. Ve, ahora hablaba con uno de los hijos y me decía: pastora, conocí a una persona, un hombre gay, y él en su estado de ser gay tenía toda la convicción y toda la tranquilidad de lo que él era, que no le importaba para nada lo que los demás pensaran por él ser gay. No estoy avalando de que sea gay. Estoy hablando de qué, de que si los del mundo están confiados, están seguros y están firmes de lo que ellos son y no les importa lo que los demás digan, porque tú y yo como hijos de Dios nos dejamos afectar de lo que éste diga, de lo que éste piense, de lo que éste opine. ¿Por qué nos dejamos amedrentar? ¿Y si lo hice bien? ¿Y si estuvo bien? Si el Padre te respaldó, hijos, si el Padre te lo habló, el Padre te lo reveló y el Padre te lo profetizó, el Padre te va a respaldar. Suficiente. Y si tengo el respaldo de Dios, suficiente. Suficiente con el respaldo de Dios. Y mire lo que viene. Vamos a ir a la palabra, Mateo 10, 14. Jesús se fue a la gente que creían en él. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús estaba aquí. Ah, los hermanos no creen. ¿Sabe qué hizo Jesús? Ah, no creen. Doy la espalda y me voy y busco al que sí cree. ¿Me va a quedar convenciendo a alguien que crea en mí? No. Si tú crees lo que tú eres, si tú crees lo que hay en ti, si tú crees lo que Cristo ha hecho en ti, ¿para qué te vas a desgastar en tratar de convencer a otro lo que Dios ya ha hecho contigo? Ve y haz lo que el Padre te dijo que hiciera. Tú lo crees y el Padre lo cree. Ve y hazlo. Hazlo. Mateo 10:14 nos dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo
de vuestros pies. Ah, no me cree. De aquí salgo y voy para otro lugar. Aquí no creen. Aquí no creen. Voy allí que sí creen. Aquí no me quieren. Aquí sí me quieren. Cuando aquí alguien te está diciendo, no te creo, tú no sirves, tú no eres capaz, eres un incompetente, tú no tienes unción, tú no tienes otro. Por aquí hay alguien que está yendo. ¿Cuándo será que viene por aquí? Para que ore, para que interceda, para que me ponga manos, para que haga, para que descienda la gloria de Dios. Y te digo una cosa, iglesia. Si tú no quieres, cuando hay, no pidas cuando ya no haya. Me voy a entender. Valora lo que Dios te ha dado y valora lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Porque lo que tú no valoras hoy, lo que tú no valoras hoy, lo que tú desechas hoy, lo que tú desprecias hoy, lo que tú pisoteas hoy, es lo que mañana vas a extrañar, te va a hacer falta y vas a necesitar. Aprende a valorar lo que tienes. Aprende a valorar lo que Dios ha hecho contigo. Si tú no vas a dar un aporte que construya y que edifique a la otra persona, muchos creen que por decirle algo a alguien y hacerlo sentir mal, creen que tienen que el mundo en sus manos. Cuando tú pisoteas a alguien, cuando tú no valoras a alguien, cuando tú murmuras a alguien, cuando tú lastimas a alguien y dañas a alguien, no estás hablando de ese alguien, estás hablando de ti mismo, de lo que hay en ti y de lo que eres tú. A mí no me identifica, ni a ti te identifica lo que el otro dice, habla o piensa de ti. A ti y a mí nos identifica y nos forma el carácter lo que Cristo ha dicho, hace y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Ni tú ni yo dependemos del comentario de la gente, porque sea muy bueno o porque sea muy malo. Tú y yo no dependemos del hombre. No te creen, no te quieren, no te valoran. Sacudas el polvo y salga. Sigue. No dejes de hacer la obra para la cual fuiste llamado. Tú fuiste llamado para hacer la obra de Dios. Sal de ese lugar. Sacúdete el polvo. Aléjate. 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 Pero sigue haciendo la obra para la cual fuiste llamado. Aléjate de esas personas que te dañan. Ora por ellos, no te cargues. No te cargues. Cuando hijos, cuando yo sé quién soy y cuando yo sé qué tengo en Cristo Jesús, yo no tengo que esperar que por medio de una persona me confirme lo que yo soy o lo que yo tengo. El ser humano hoy te va a aplaudir, hoy te va a alabar, y al rato, al otro día, te va a enterrar el puñal. ¿Cuántas veces hemos recibido abrazos postizos? ¿Cuántas veces hemos recibido que nos saludan porque me toca saludarla o saludarla? Me toca porque, pues, ¿cómo no lo saludo? ¿Cómo no la saludo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Por eso la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe. Me voy a preocupar por la opinión del hombre cuando ya tengo la opinión de Dios. Hazte esa pregunta y ponte sobre tus pies. Y sobre tus pies piensa en eso. Me voy a preocupar por la opinión del hombre cuando ya sé cuál es la opinión que Dios tiene de mí. Vas a ponerte sobre tus pies. Vas a cerrar tus ojos. Hay personas que están alrededor de nosotros y su único trabajo es matar nuestros sueños. Hemos sentido que hay personas que están alrededor de nosotros y todo lo que hacemos, decimos o hablamos es malo. Hay un pero. Hay gente que fueron diseñados para rechazarnos, aún con todos los dones y todos los talentos que puedan haber en nosotros. Deja tus ojos cerrados. Jesús no discutió con el que no quería nada con él. Jesús vio que muchos no querían nada con él y Jesús no se puso a discutir con ellos. Jesús, ¿qué hizo? Dio la espalda. Se fue. Y por eso hoy te digo en el nombre de Jesús: ve y haz todo lo que Dios te dijo que hicieras. Lucha por lo que quieres. Lucha por lo que crees. Cuando tú caminas en ese camino del cumplimiento, cuando tú caminas en ese camino del propósito de Dios, siempre van a haber obstáculos, van a haber piedras, va a haber tropiezo. Siempre vas a encontrar un no, siempre vas a encontrar una puerta cerrada que van a desafiar tu fe. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, la tormenta siempre estuvo. Pero Pedro caminaba sobre las aguas, pero la tormenta siempre estuvo. ¿Cuándo se vino a hundir Pedro? Cuando Pedro dejó de creer. La tormenta, cuando Pedro creía, siempre estaba. Pero Pedro seguía creyendo. ¿Cuándo se hundió Pedro? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y dejó de creer. Y hay veces, hijos, y quiero que escuches esto. Hay veces Dios permite que la tormenta se mantenga para que tú y yo podamos aprender a mantener nuestra fe, para que aprendamos a desarrollar nuestra fe. Y nuestra fe no debe estar solamente basada en una convicción o en una certeza o solamente hablarlo. Hoy te digo en el nombre de Jesús: sigue luchando en fe por aquello que Dios te habló. Sigue luchando en fe por lo que sabes que es la voluntad de Dios. Hay veces la primera vez no va a funcionar, pero sigue intentándolo. Inténtalo una y otra y otra vez, hasta que puedas lograr ver todo lo que Dios te ha revelado, todo por lo que estás creyendo, porque Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar.
Ya no dirán que yo no puedo, porque Dios interviene a tu favor. Todo lo de Dios en tu vida va a costar un precio. Nada va a ser gratis. Un precio de desprecio, un precio de rechazo, un precio de que la gente no cree en lo que Dios te ha dado. Muchos te pueden señalar, muchos te pueden marcar, muchos te pueden criticar, pero tú te vas a levantar y vas a decir: yo sé quién soy, yo sé qué es lo que cargo. Te vas a levantar a decir: yo sé que tú no crees en lo que Dios me habló ni en lo que Dios me reveló, pero yo sé lo que Dios me habló, lo que Dios me reveló, y yo sé lo que tengo. Tú y yo tenemos que ser más conscientes de lo que Dios tiene para nosotros que de lo que la gente dice que tú y yo no tenemos. No permitas, escúchame, no permitas que las personas que no han oído lo que tú oíste y que no portan lo que tú portas, decida tu estado delante de Dios. Tú debes de saber quién eres en Dios. Y cuando tú sabes quién eres en Dios, tú no te alteras, tú no te desanimas, tú no te dejas bloquear por lo que los demás dicen o dejan de decir de ti. Quiero repetirte esto que te dije ahora, y quiero que lo escuches muy claro. Solo la gente que no sabe quién es le responde a la gente que lo acusa de lo que no es. No te pongas a contender, déjalos. Porque tú y yo estamos seguros en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, su palabra dice que tú y yo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual tú fuiste llamado. Y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos, lucha por lo que Dios te habló, por lo que Dios te reveló, por lo que Él habló por medio de la profecía. Sigue creyendo por lo que Dios te dijo, por lo que Dios te profetizó, porque nada es imposible para Dios. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, que nada ni nadie detenga el llamado, detenga el propósito de Dios para ti. Recuerda, y quiero que memorices eso. Fue algo que Dios exactamente me lo habló, y quiero dártelo a ti en el nombre de Jesús. Cuando a ti te señalan, cuando a ti te buscan la caída, cuando a ti te quieren dañar, cuando a ti te buscan el defecto, cuando a ti te buscan el pecado, es porque ellos no han podido entender por qué contigo sí y con ellos no. Tú estás en un lugar de privilegio, así que no te puedes mover de ese lugar donde Dios te puso, donde Dios te escogió, donde Dios te llamó y donde Dios te predestinó. Tú te debes a Dios y no a los hombres.